Este es el primer Congreso Estatal de Ciencia e Ingeniería de los Materiales y bueno, tiene como objetivo más que nada poder crear una divulgación entre los jóvenes estudiantes, ya sean desde nivel media superior hasta posgrado, y que ellos se les interese más que nada estudiar una carrera en estas áreas de ingeniería y ciencias de los materiales. También otro como objetivo que tenemos es crear un vínculo entre los estudiantes, que son partes de un capítulo estudiantil, y un vínculo entre estudiante y doctor, para aquellos que quieran hacer sus estancias, su servicio o algún proyecto, para ya sea de tesis, tanto licenciatura y posgrado, que puedan acercarse con uno de los ponentes que están participando aquí. Aquí va, se va a dividir en tres actividades aquí el Congreso. Tenemos lo que son el ciclo de ponencias, el ciclo de conferencias. Tenemos lo que son los stands de divulgación y también tenemos lo que es muy famoso para nosotros, que es el concurso de pósters. ¿Okay? El concurso de pósters es algo que hacen los estudiantes como si fuera una investigación científica. Y al momento de la premiación de este concurso de pósters, se tiene un buen premio que está ofreciendo la Sociedad Mexicana de Materiales. Los temas que se ven aquí en Ciencias de los Materiales, ahora sí que se dice que muchos piensan que materiales solo son metales, así, pero no, son áreas muy diversas. Tenemos desde carteles de biomateriales, nanotecnología, cerámicos, polímeros, así que ahí está muy extenso lo que es ese concurso y las ponencias también. La universidad tengo lo que es un capítulo estudiantil, porque ayuda a ese vínculo entre estudiante y doctor, para ya sea hacer algún proyecto de grado, alguna investigación que tengan mucho que, ahora sí que quisieran hacer. También hay capítulos en el que les ayudan con bolsa de trabajo o más que nada les dan un renombre, aparte de que tienen un buen valor agregado a su currículum.